De nuevo, como si entró, siguió entrando gente. Muy buen día. Lo que estamos haciendo es nuestro, después del taller de La Pampa, que ahí nos reunimos y surgieron necesidades concretas que manifestaron, digamos, los que concurrieron sobre los dos temas, ¿no? Los estándares, que se habló la otra vez, estuvo, digamos, tuvimos una reunión hace 15 días, y digamos, la creación de sets en COA para poder exponer en la BNU. En función de estas demandas, se armaron estos dos talleres. Nosotros, digamos, entendemos que hay muchísimos más temas y también entendemos que hay muchas personas preparadas en el ámbito de las bibliotecas con distintos temas que son de necesidad para todas y todos. Entonces, invitamos, ya no este año, pero sí para el año que viene, que aquellas personas que, digamos, tengan conocimientos concretos, saberes sobre temas específicos y que entiendan que pueden beneficiar a toda la comunidad, los invitamos a participar, a hacer, digamos, lo mismo que estamos haciendo acá desde el CIU, pero con este concepto de, digamos, de lo que se llamó en alguna época sociedad de la información, comunidades de prácticas, comunidades de conocimiento. Esta es la idea, ¿no? La idea es que podamos compartir y que no sea solamente integrantes del CIU, sino que cualquiera de ustedes que tenga algún tema específico y considere que es oportuno compartirlo, los invitamos a que nos lo propongan y nosotros, digamos, podamos brindarles la parte más administrativa e infraestructura para poder hacerlo en lo posible, ¿no? Okay. Así que, más que bienvenida, cualquier propuesta, no tienen más que escribirnos a cualquiera de los integrantes del grupo, a Claudio, Horacio, a Patricio o a mí, digamos, para poder seguir el año que viene con distintas oportunidades de compartir conocimiento. Y vuelvo a aclarar, estos dos temas que se plantearon salieron en la reunión que tuvimos en el taller que hizo el CIU en La Pampa, en la Universidad de La Pampa. Como consecuencia de eso, se armaron estos talleres. Por otro lado, también lo que... Ah, ahí están pidiendo, hola Marcela, dice, subí el volumen de configuración. No sé, Bernardo, si se puede hacer algo. Algunos no escuchan. No, no, es una cuestión de la Eso. configuración propia de cada uno, por eso ahí le estaban Ah, recomendando bueno. que no Ah, escuchaba bueno. que subiera su No, volumen. pensé. Genial, gracias. Por otro lado, lo que planteamos es que el año que viene, por supuesto, vamos a seguir con estos temas, pero queremos, dada la y en función de las respuestas que se dieron en la encuesta que lanzamos a fines del año pasado, y donde, digamos, para los que contestaron, la mayoría, digamos, estaban utilizando COA, nosotros queremos empezar el año que viene, por lo menos en los planteos o cómo planificaríamos la incorporación de este software como gestión, ¿no? De software de gestión en el ecosistema CIU. Ustedes saben que el ecosistema, digamos, lo que hace es en realidad tener una visión integral de la institución y por ello, digamos, una visión integral de los procesos. Y tratando de que un dato que se incorpora una vez en la universidad no se vuelva a solicitar a las personas nuevamente una o n veces, ¿no? Como se vuelve a hacer. Entonces, nuestra idea es que, y lo mismo pasa con la documentación, que toda la documentación se almacene en un solo lugar y que cada usuario pueda acceder a su documentación, ya sea un acta, porque tiene que firmar como responsable de docente o un recibo de sueldo. O sea, que toda la documentación que le atañe a un usuario la pueda ver desde una sola puerta de entrada, ¿no? Bueno, en esta visión, lo que, digamos, la parte o la parte más administrativa de las bibliotecas han quedado como fuera del contexto y nuestra idea es que, por lo menos, comenzar con COA, a ver qué pasos deberíamos dar para poderlo incorporar al ecosistema. Esto significa conceptos como los que mencioné recién, incorporación de firma digital,
usuario único, etcétera. Bueno, este es nuestro plan y por supuesto seguir con todo lo que estamos trabajando con la BDU. Esto es nuestro plan de acción para el próximo año. Ya, digamos, no tengo más comentarios, así que Claudio, adelante, comenzamos con el tema Bueno, específico. gracias Luján. Bienvenidos a todos. Bueno, como dijo Luján, este tema se dio en la exposición que nos tocaba a nosotros como CIU Bibliotecas en el taller de La Pampa. Y bueno, ahora lo queremos hacer más extensivo y mostrar cómo configurar su COA para que nos aporten registros a la BDU. Bien. Entonces, el protocolo AIPMH nos permite definir conjuntos dentro de nuestro catálogo, y a estos conjuntos nosotros se denominan set. Entonces, de forma que un registro pueda no pertenecer a ningún conjunto, a uno o a muchos al mismo tiempo. Entonces, a la BDU, desde la BDU nos permite hacer cosecha selectiva para organizar mejor la información que ustedes nos comparten. COA, de igual manera, nos permite definir uno o más conjuntos de acuerdo a valores de cómo hacemos para crear esos sets. Para eso tenemos que tener valores que nosotros podemos reconocer para identificar esos registros y incorporarlos a esos conjuntos. Esto es muy importante, estas recomendaciones. Necesitamos habilitar el OIPMH en COA. Solicitamos que normalicen siempre los nombres para el Archive ID. Para eso ahí también está compartida una dirección donde hay unas normativas o guías para establecer dichos nombres. Tenemos que habilitar también que estos conjuntos se autoactualicen y crear los sets si lo requiere. También usar nombres que estén controlados o uniformes, mejor dicho. Y después, para cada set hay que establecer un mapeo, una correspondencia para de dónde saber si el registro va a pertenecer o no a dicho set. Entonces, acá en COA, para llegar a habilitar OIPMH, hay que ir a inicio, después administración, preferencia del sistema, servicios web, y ahí nos va a mostrar el formulario donde le indicamos que OIPMH esté habilitado. Tenemos que poner un nombre a ese servicio. También tenemos que, como dijimos antes, habilitar el auto-update set. Y después, más abajo, tenemos dos parámetros más, que es el control de registros borrados. Esto es muy importante. Y el max count, nosotros lo preferimos que pongan un 100. No lo dejen en 50, que es el valor por defecto, ni tampoco pongan 200, 500, porque nos perjudica después en el procesamiento. Un valor normal sería 100. Eso indica que cuántos registros vienen por cada paquete que transfiere OIPMH. Bien, bueno, acá sintetizamos los parámetros que necesitamos, ya lo explicamos. Después, si uno va a la URL que ustedes tienen, lo que sería el OPAC, y agregan cgi-bin barra coa barra oai.pl, accedemos al data provider de COA de nuestro catálogo. No se asusten porque al principio siempre aparece ese recuadro rojo, pero esto es porque no le pasamos más parámetros. No hay un problema ahí. Bien. Si nosotros acá queremos ver los registros, o perdón, podemos ir a Metadata Format y podemos ahí después listar los registros para cada formato. En este caso, yo elegí que me liste los registros para el formato MARC XML.
es uno de los formatos que cosechamos. Entonces ahí van a poder identificar el ID, el archive ID, dos puntos, y el valor del registro, en este caso es el número uno. Y después abajo tenemos metadata donde se ve todo el registro en MARC-XML. Bien. Yo esto lo había planteado en La Pampa como un ejercicio para que ustedes también lo puedan probar. A mí se me había ocurrido hacer, bueno, generar un set, en este caso fue Biblio, pero nosotros quería exponer ese set sin los e-books, porque había pasado en la pandemia que mucha gente incorporó registros de las plataformas digitales. Pero ¿qué pasa? Esos registros o ese material es accesible solo para la gente de la universidad que contrató el servicio. Y nosotros nos reclamaban a nosotros que encontraban eso en la BDU, pero después cuando querían verlo no podían acceder. Entonces, la idea fue hacer un set donde expongamos nuestro catálogo a la BDU, pero sin esos registros, para que no haya ese tipo de problemas. Bueno, entonces a mí se me ocurrió crear un set Biblio y a ese set yo voy a excluir todo lo que son los registros e-books. Pero para eso hice el ejercicio de importar esos registros. ¿Qué pasaba? Los registros que yo tenía de la plataforma decidí que lo podía identificar a través del tipo de ítem que COA pone como un campo obligatorio. Entonces creé ese tipo de ítem. Y lo codifiqué como EBK. Entonces, los registros los abrí en un software que se llama MarkEdit y les agregué el campo 942, subcampo C, con el código EBK. Este campo no lo trae estos registros, pero en COA sí son obligatorios. Acá tienen más abajo la explicación por qué el 942, tienen un link para verlo siguiente. Otra aclaración. En esta ejercitación yo importé 15 registros que yo tenía de mi biblioteca y a su vez incorporé estos 10 registros de plataforma digital. En total, tendría unos 25 registros en el COA. Bien, una vez que yo incorporé esos registros, tengo que ir a crear la correspondencia para el set. Entonces, le indiqué que todo lo que contenga en el campo 942, subcampo C, que no contenga EBK. Todo lo que tenga EBK me lo excluye. Bueno, guardo esa correspondencia, pero ahí no termina todo. Hay que ir a la línea de comando. Les recomiendo siempre usar el COA Shell. Es muy útil porque abre todas las rutas de usuario y entornos de bibliotecas Perl para la instancia que nosotros con la que necesitamos trabajar. Una vez que entramos al shell de esa instancia, tenemos que correr el comando Perl barra user barra share barra coa. En sí el script se llama build-oai-set.py. Eso lo que hace es recorrer a partir del set creado y la regla de correspondencia llena un montón de datos en estas tablas. O ahí guión bajo set tenemos el guión bajo set está lo que el set que yo creé. En set biblios están fíjense el cuadrito que está más abajo, más a la derecha, los BiblioNumber, que son los registros, y están asociados al set que yo había creado antes. Y fíjense en el recuadro de arriba, que yo ingresé al shell, fíjense cómo cambió, al principio el usuario era coa.srd-biblioteca, y al entrar en el shell cambió como si fuera el usuario un-coa barra. Ejecuté ese comando y generó el set. Con solamente 15 registros, que eran los que yo quería exponer, no los 10 que de la plataforma digital. Bien, hasta acá era un ejercicio, digamos, sencillo con un dato que ya tiene cada registro de COA.
Después, hablando con, le tengo que agradecer que esta parte, una práctica que hizo Álvaro Gómez Cardoso de Tucumán, y le pedí permiso para replicar esta ejercitación para esta presentación. Entonces, otra alternativa que también se puede usar es generar que ese dato para las reglas de coincidencia estén dentro de las hojas de carga. Entonces, y poner ese campo como obligatorio para que sí o sí el bibliotecario tenga que cargarlo y no quede después como un registro huérfano, que no siempre va a ser parte del catálogo, pero no va a estar dentro de los sets. Entonces, para eso lo que decidí hacer, que los datos que se guardan en ese campo sean valores controlados. Entonces, para eso, digo, bueno, primero agrego lo que sería una categoría con los valores controlados. Yo creé la categoría set. Dentro de esa categoría set, si se fijan en la pantalla más abajo, puse tres valores autorizados, lo que sería un set de catálogo general, donde tendría que ir todo, menos los otros registros que yo quiero, digamos, ordenar o separar en otras categorías. Puse un valor autorizado TSI-bajo grado y TSI-bajo posgrado. Perdón. Esto acá ustedes pueden especificar qué límite quieren que tenga esos valores autorizados. Si tienen que todas las bibliotecas que tengamos configuradas lo puedan ver, o lo podemos especificar para la biblioteca que lo necesita. Bien. Una vez creados esos valores, necesito ir a agregar el campo. Yo lo hice sobre la plantilla por defecto. Lo tendrían que hacer en todas las plantillas que utilizan. Entonces generé un campo 970, que miré la documentación de la Library of Congress y vi que no tenía ninguna asignación, entonces lo puedo usar, porque va a ser un campo local. Entonces, creo el campo, le pongo la etiqueta para el bibliotecario como set, lo marco como obligatorio y no le cargo más valores. Lo que hago ahora es crear un subcampo dentro del campo 970. Si se fijan en esta pantalla, aparte de obligatorio, también está marcado el administrar en campo 9, quiere decir que se ve dentro de la solapa 9, donde están los campos 900. Entonces, genero, bueno, el subcampo A. Le marco que se vea en la interfaz administrativa y que lo vea el editor. Lo demás no me interesa, es un campo solo para nosotros. No necesitamos que ni el OPAC se vea, ni que se exporte, ni que lo puedan ver dentro del registro MAR. Más abajo van a ver que ahí yo le marco que tiene que usar el conjunto o la categoría set para los valores controlados. Guardamos esa plantilla. Entonces, cuando yo voy a editar un registro y voy a la pestaña número 9, veo que al final está el campo 970 con los valores autorizados para que no haya errores de tipeo, porque si no, no me sirve de nada después la regla de coincidencia para construir el set. Tiene que ser siempre el mismo valor. Entonces, bueno, para de ahora en más, todos los registros nuevos va a ser obligatorio ese valor controlado. ¿Y qué pasa con lo anterior? Bueno, yo exporté los registros y lo que hice fue a través de Marketing agregarle el campo 970 con la palabra catálogo, que es el código del valor controlado. Acá yo en esto no exporté los EBK, estos también los excluí. Y lo que hice fue después importarlo en COA. Para el otro set, que es tesis de grado, tuve que usar otro método que fue usar una expresión regular para identificar
como iban a hacer tesis de grado, yo necesitaba identificar esas tesis de grado. Bueno, por suerte en el ejercicio tenía una sola tesis, así que no costó mucho identificarlo, pero bueno, con tesis, pero después entre Hola. paréntesis fue, hola, ¿quién habló? No, fui yo, perdón. No sé si a mí se me cortó o se cortó para todos. Pregunto así en general, para que vuelvas a No, repetir. sigue normalmente, Luján, se te debe haber Ah, cortado. perdón. Bien, continúo. Entonces les explicaba que en mi biblioteca las tesis, ese valor, ese dato se pone en el campo 502. Y viene la palabra tesis, un espacio, y entre paréntesis después va el tipo de carrera a la que pertenece esa tesis. Si es una ingeniería en telecomunicaciones, si es ingeniería nuclear, si es una licenciatura en física, y lo mismo si es una maestría, o si es un doctorado. ¿Sí? Entonces yo no me puedo basar solamente en encontrar la palabra tesis. ¿Y por qué también le agrego en la expresión regular Universidad Nacional de Cuyo? Porque acá en esta biblioteca, por ahí viene un estudiante graduado ya que se fue al exterior y viene y, no, y nos dona una tesis doctoral que hizo afuera. Pero eso está ingresado como un libro, pero no le podemos poner, por más que sea una tesis, no le ponemos estos datos. Entonces, nada, de esa manera, a través de esta expresión regular, nosotros podemos identificar esos registros y agregar el dato correcto para el campo 970. Hice esas modificaciones y después luego lo importé. Entonces, cuando hago la importación, como son registros que yo ya tengo, son los mismos registros, tengo que aplicar una regla de coincidencia, que en este caso es el campo Coabiblio por el campo 999, es un campo C, porque ahí es donde machean nuestros registros. Entonces, no. Voy, ahora entrego un registro, y yo ya veo que tiene el campo 970 con el valor controlado para catálogo bibliográfico. Bien, eso ya fue la acción sobre los registros. Ahora necesitamos volver a la parte de set, donde creamos un set catálogo, el set text catálogo y el set name también catálogo, y le agregamos una descripción para saber qué registros van a participar de ese conjunto. Si se fijan a la derecha, tienen los sets, los tres sets que creamos. Y después uno aplica una regla de correspondencia. En este caso yo le puse que tiene que contener el campo 970, subcampo A, y sea igual a catálogo. El valor tiene que ser el mismo código que le especificamos a la categoría set, pero para cada uno de los valores controlados. En eso no se tienen que equivocar, porque por ahí lo escriben como la descripción y no, tiene que ser ese código. Y a su vez, reemplazando, digamos, el set que yo había hecho en el primer ejercicio para los ebooks, no sería tan necesario, pero lo mejor es que yo lo puse porque pensé en el caso de que alguien entre por error a uno de los registros de ebook y nada, por ahí hace una modificación, le va a pedir el set. Entonces, como el set es un campo obligatorio, para que no formen parte de estos ebooks, yo puse la regla que no contenga ese tipo de ítems. Nada, bueno, como explicamos antes, después hay que correr un script. En este caso, también quiero hacer una aclaración. Si recuerdan, yo usé 15 registros, de los cuales 14 eran libros y uno era una tesis. Pero ahora, mientras avanzo en la presentación, después voy a hablar de los registros borrados. El primer registro yo lo borré.
Por eso acá aparecen 13, porque irían desde el 2 hasta el 13, hasta el registro 13, perdón, hasta el registro 14, porque el registro 15 ya va a pertenecer a otro set, que es el de tesis de grado. Entonces, este script hay que correrlo cada vez que uno agrega un set y agrega una correspondencia. Lo tenemos que ejecutar, y si fijan, acá da un error, pero no se preocupen porque el error dice que lo que ejecutamos antes para los 13 registros de Biblio, para el set catálogo, ya existía. Entonces, lo que me agregó fue el set tesis de grado y el otro no hizo nada sobre eso. Bien, y yo vuelvo al data provider de OAI. Vemos que ya, si listamos los sets, nos devuelve los tres sets que creamos. Si yo elijo catálogo, ahí me va a listar los 13 registros que forman parte de ese set. El primero que me lista es el número 2, porque el 1 yo ya lo había borrado. Entonces, si despliegan set, va a decir a qué conjunto pertenece, a qué set pertenece, y más abajo van a ver el registro IPMH. En este caso no, me equivoqué, no es IPMH, es Dublin Core. Se puede ver de las dos maneras. A nosotros desde la BD1 nos conviene cosechar MARC XML. Si voy a tesis de grado, vemos la misma descripción, pero lo que vemos acá es que solamente un solo registro forma parte de ese set, que es el número 15. Bien, para tesis de posgrado no tenía ninguno, así que no dice nada. Si vamos a ver las tablas de OAI Set Biblio, vemos que están los 15 registros y los primeros 14 forman parte del set catálogo. El último forma parte del set tesis de grado. Bien, ahora voy a explicar esta parte de control de registros borrados. Eso es muy importante porque un harvester, un cosechador, necesita enterarse cuando la biblioteca borra un registro. Entonces, dichos registros simplemente desaparecerán de las respuestas y no habrá forma de que nosotros nos enteremos. Entonces, necesitamos que se haga un control de esos registros. Solamente lo que hace cuando uno borra un registro, deja de pertenecer o sea, se deja de mostrar en el data provider la información del registro, pero sí se sigue listando. O sea, porque ¿qué hace el sistema? El sistema lo saca, digamos, de la tabla de ítems, registros, y lo mueve a otra tabla, que es una tabla de registros borrados. Y el registro se sigue. Lo seguimos teniendo en la base de datos, pero no visible en el catálogo. A ver, me estoy mareando un poquito, quiero ver. Entonces, esos datos se guardan en una tabla como deleted biblio-metadata o deleted biblio. Y fíjense que dentro de metadata está el registro completo en MARC XML. Y está el timestamp con la fecha y la hora de su eliminación. Nosotros en el data provider, recuerden que teníamos 15, borramos uno, pero para el OIPMH siguen siendo 15 registros, más los 10 de libros digitales. Y nosotros cuando entramos al data provider no especificamos ningún parámetro como el tipo de set, siempre se muestra todo. Fíjense que acá sigue mostrando 25. Lo que hacen los sets es que organizar esto para los cosechadores. Entonces, fíjense que el data provider me sigue mostrando que el registro número 1 fue borrado. Entonces yo, cuando cosecho, este registro ya lo saco de mi índice. ¿Entienden? Pueden preguntar, no sé, Luján, si ves alguna pregunta, me avisas. Pero por ahí voy muy rápido. No, hasta ahora no veo Entonces, ninguna.
para el tema de OIPMH es muy importante que esté habilitado el auto-update de los sets y que haya un auto-update de registros borrados. Y nada, eso es básicamente toda la tarea que nosotros necesitamos que hagan si ustedes quieren adherirse a la BDU. Y reiteramos estas recomendaciones. Configurar COA, habilitar, configurar, perdón, dentro de COA, habilitar el OIPMH, normalizar el nombre para el Archive ID, normalizar los nombres para los sets y establecer correctamente el mapeo para las correspondencias para que a nosotros nos llegue la información que realmente ustedes quieren exponer. Si algo quedó alguna duda, si fui muy rápido, me lo pueden decir y volvemos a la diapositiva que necesitan aclarar. No, no sé, hasta ahora no aparece, no aparece ninguna consulta. O fuiste muy claro o todo fue tan oscuro que no sabemos qué preguntar. De todas maneras, muchísimas gracias, Claudio. No sé si... Se puede habilitar el que quiera hacer una pregunta ¿Pueden con escribir en el chat? micrófono. Sí, está O habilitado quedarme para que cualquiera sorprendiendo. pueda abrir su micrófono. Claro. Como quieran. Cualquier mecanismo es bueno. Bueno. Pueden hacerlo por micrófono o si Muy claro prefieren todo. abrir el chat, también lo pueden hacer desde ahí. Si no hay, si no Nadie se hay anima a preguntar. preguntas, podemos sacar si querés, podemos sacar la presentación, Claudio. Bueno, ahí está el ¿Algún mail. Cualquier consulta comentario? pueden escribirme. No sé si tienen algún comentario y si no, daríamos por terminado nuestro encuentro. Ustedes dirán, digamos, esperamos que, a ver, alguien escriba, de todas maneras se contará con un instructivo para realizar estos cambios, ¿no? Bueno, es la idea que este tipo de material sirva como un instructivo. Es un instructivo. O sea, la manera de yo hacerlo como un ejercicio es para que ustedes vean que esto se puede realizar, que no sea todo un marco teórico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Tiene, a ver, otra, hay otro comentario? No, no veo más nada. Bueno, si no, consulta, ¿quedará disponible el video? Otra Sí, pregunta. como siempre, dejamos disponible todo el material. Esto está grabado, así que se puede volver a ver las veces que ustedes quieran. Ahí hacen Acá una preguntan. pregunta por chat, Claudio. Si eliminamos registro Sí, y la idea es OIP, crear ¿cómo un hacemos para repositorio. verlos? Perdón, Luján, voy a ir primero con David, que dice, entonces la idea es crear un repositorio utilizando COA. La idea de crear set es para organizar mejor la información, porque pasa que si habilitan solamente COA, perdón, el OIPMH en COA, automáticamente exponen todos los registros. Y por ahí pasa que hay bibliotecas que cierto material no lo quieren exponer. Pasa lo mismo con un repositorio. Hay cosas que por ahí es interno y no. Bueno, mediante set uno puede organizar esa información e indicarnos a nosotros qué sets quieren que nosotros cosechemos. Porque si no nos indican, nosotros siempre cosechamos todo. Y nosotros tampoco, quiero aclarar, la BDU no cosecha, no cosechamos si no nos habilitan a la cosecha. A ver. Claudio, después dice Consulta. la otra Si consulta. eliminamos registros y Si hoy eliminamos ítems, registros ¿cómo y hacemos para o verlo? ítems,
¿Cómo hacemos para verlos? O sea, ahí yo mostré en esa tabla de registros borrados, el registro va a quedar guardado ahí. Lo que tienen que hacer, si lo quisieran recuperar, es tomar ese marco XML, convertirlo en un MRC y volver a importarlo. Pero desde la base de datos los registros no se borran completamente. La misma ¿Dónde quedan persona esos pregunta, ítems? se pregunta dónde Bueno, quedan esos ítems y registros. en esas tablas que comienzan con la palabra deleted, hay un deleted para los deleted biblios, para lo que son registros, hay deleted ítems para que son las existencias. O sea, hay que entrar, digamos, a la base de datos para ver esa información. Pues Cualquier Patricia. inquietud. Claro, Sí. Ah, Patricia, lo que Patricia. dicen, Patricia y Horacio están con problemas de internet, De con luz. problemas de luz, así que están con los teléfonos. Y dice Patricia, cualquier inquietud que surja, cuando maduren los procesos explicados por Claudio, quedamos todos dispuestos a responder en cualquier momento. ¿Está bien? Bien. Después te pregunta de vuelta a la misma persona. Ah, quedan a nivel de base de datos en las En tablas, las dice. tablas, Sí, dentro de en tablas. las tablas. Consulta eso, ¿está Sí, sí. bien? Creo que. ¿Para qué sirve? Pregunta. Bueno, si querés. ¿Para qué sirve que queden guardados? Claro, Y ¿para qué sirve el es acceso? mejor no perder información. O sea, borrar un registro, cuando borramos un registro, sí, borramos nuestra base de datos de esa tabla de registros y no está más disponible en el OPAC ni en la parte de catalogación, pero bueno, es bueno guardarlo porque posiblemente un registro se pueda haber borrado porque el libro no existe más, no lo tenemos más. Que se perdió, y bueno, en algún momento, si llega un ejemplar nuevo, necesitamos ese registro. Bueno, a mí me parece útil, que no es un soft delete, un borrado más suave, que no lo vemos, pero sigue estando. En general es Entonces, útil guardar, esto es general, ¿no? En las bases de datos, casualmente eso es lo que se muestra como, se llama delete y uno no lo ve, pero se guarda en algún lugar porque es historia esto, ¿no? No sé, claro. digamos, esta es la razón. Esto es Y general, ¿no? acá Con pregunta de cualquier base de vuelta. datos y con cualquier tipo de datos, ¿no? No Claro. recarga, dice, ¿para qué sirve? No recarga la BDU. No, la base de datos. Sí, La o sea, hay base de datos, información que bueno, sigue perdón, la base existiendo de en la base de datos, ¿no? datos. Pero no es significativo ese tipo de cosas. Claro. Pero no veo por qué tenemos que informar. No, sí es útil que el data provider informe de los registros borrados. Porque imagínense si nosotros cosechamos un registro, me comparten nos comparten unos registros, dentro de un mes lo borran y nosotros seguimos teniendo esa información. Cuando un usuario entra en la BDU y encuentra ese registro, después nuestros registros tienen un link al catálogo original. O sea, el catálogo de ustedes. Si nosotros tenemos esa información y el usuario quiere ir al catálogo original, va a encontrar que ese registro no existe más. Entonces estamos ahí con información errónea. Es importante que haya control de registros borrados. Y es un control de calidad, ¿no? Del dato. Esto También, está, si no es exactamente, un claro. control de calidad. ¿Alguna otra pregunta? No sé, consideración, lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Bueno. Es para mantener, te dice, es para mantener la base de datos. Dice, ¿es para mantener actualizada la base de datos entonces? Pregunta. Claro, es para mantener informados los registros que estamos exponiendo. ¿Qué es lo que estamos exponiendo? ¿Qué es lo que ya no tenemos en nuestros catálogos? Y que coincide con lo disponible en la biblioteca, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Exacto. Bueno.
Si no hay más preguntas, si no hay comentarios, dejamos, les avisamos que dejamos. Ah, hay algo más que te preguntan. Carolina Belmonte te Se pregunta, pueden. ¿se puede importar desde la BDO a través de Z3950? Por el momento no. Eso me parece que lo va a hablar Horacio cuando explique en su webinar cosas de Bufain, pero por el momento no estamos nosotros exponiendo a través de este protocolo. Pero creo que sí es interesante que eso suceda. Bueno, si no tienen ningún tipo de preguntas, les decía, el material queda disponible, siempre se manda un link después a donde está disponible, está grabada toda esta charla y reiteramos la invitación para el año que viene. Si ustedes tienen interés en compartir algún tema en particular que crean que es bueno, digamos, compartir algún saber que enriquece a toda la comunidad, más que bienvenidos. ¿Alguna Bienvenidas, por supuesto. Bueno, experiencia que nos sirva a o una todos? experiencia, sí, todo lo que consideren que es bueno, que va a aportar al crecimiento de las personas que están alrededor de todas estas temáticas, ¿no? De la biblioteca. Muy interesante, dice. Mucho para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo y disculpas por la llegada tarde. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Apoyo lo que dice Patricia acá. Muchas gracias por estar con nosotros y nos preparamos entonces con nuevos temas para el próximo año. Muy bien.